Els jugadors del primer equip del Viladecans han saltat a la gespa molt animats per l'afició. La temporada passada es van quedar a les portes de l'ascens a tercera i enguany l'objectiu és tornar a intentar-ho. El objetivo principal de esta temporada pues, es intentar luchar por el ascenso. El año pasado nos quedamos a un gol de conseguirlo y la verdad es que han habido bajas significativas. Algunos jugadores que se han retirado que eran importantes para la plantilla, pero pienso que los refuerzos son buenos. No hemos empezado con una línea muy regular, pero yo confío mucho en este equipo, tenemos una gran afición y creo que a final de temporada estaremos en los puestos que nos merecemos. Lo veo un poco difícil, intentarlo vamos a intentar, pero siempre hay los dos equipos o tres equipos principales, como es el Martinet y el Vistalegre, también es uno de los equipos que creo que este año ha fichado bien y tiene ganas de ascender, ya lleva muchos años intentándolo. Y ahí estamos, intentaremos estar, pero lo veo un poco difícil. Pero bueno, si jugamos como el año pasado, contentísimo. El primer equip ha estat envoltat dels més de 500 jugadors de les categories inferiors. Per al club, el futbol base és l'actiu més important. Per això també es marquen objectius clars en aquest àmbit. En el futbol base, a nivell de competició, tenemos objetivos de subir categorías. El año anterior subimos 4 categorías, un infantil, 2 alevines y un benjamín. Estamos por la labor de subir categorías, pero también somos un club social y deportivo, muy importante para nosotros. La graderia no ha deixat d'animar totes i cadascuna de les categories que han passat per la gespa en la presentació d'equips, des de les promeses fins als juvenils, passant pels equips femenins i els veterans. Una gran família que ha començat la temporada amb molta empenta, desitjant que els resultats acompanyin.